Ronnie. Será el cadáver ese que tiene ahí. Vale, dijo que registro. No, bueno. Aquí arriba parece que hay una anomalía. No, parece que hay un tesoro. Vale, están excavando en esta zona. Esto es muy útil. No me refiero a esto, me refiero a mirar. Esto no estaba en el segundo juego, la parte así. Le di a Fang el componente que encontramos en el escondite. No paraba de maldecir y dijo que no nos pagaría si no encontrábamos los otros componentes. Lo discutimos entre nosotros y decidimos enviar a Bastian para hablar con él. Bastian tiene una labia de cuidado. Pensamos que podría convencer a Fang de que nos pagase al menos una parte del dinero. Espero que no se meta en líos de camino allí. Ah, bueno, creo que no. Súbete a las rocas, deprisa. ¿Serio? ¿Dónde? Ata a los perros. Mutantes. Eso no es. De donde no han sido invitados. Gracias, colega. Me has salvado. Me llamo Bastian. Imagínate. Iba al oeste para tratar de alcanzar a un Stalker sin molestar a nadie. Y esas bestias ciegas aparecieron de repente. Les vacié 3 cargadores, pero las malditas cosas no se dieron por vencidas y me persiguieron hasta aquí. Ahora ya no podré alcanzar a ese Stalker. A estas alturas debe de estar en el Valle Oscuro. Si tienes algo que decir, dilo. Me vuelve cuenta madre. Va a apostar. Hace tiempo pensé, preparé un escondite para mí, pero ahora te lo tendré que dar. En fin. Apuesta bastante. A ver, negociar. ¿Puedo negociar contigo? El mío no te puedo vender. No que tengo tampoco dinero. Me lo hace todo el dinero, joder. Bueno, vamos a hacerlo simple. Te vende toda esta comida. Tengo uno de estos. Valle Oscuro. Esto que son. Bandidos, bien. Bandidos van a tomar ese discurso. ¿El Valle Oscuro dónde es? Ahí, bien.
Me voy a unir al clan de los. Me voy a unir al clan de los Stark, sí, pues. Dependiendo. Si primero puedo unirme a los de. A los de Svel, me uno primero a los de Svel. Vale, cadáveres. A ver, ¿qué más quisiera con restos? Vale, un arma. Vale, encontré una mochila escondida. Vale, escopeta. Dola. Hay un campamento histórico por aquí. Le puedo dar sus ventas. Oh, no. ¿Puedo poner un silenciador? Sí. Te escucho. Tú eres el líder. Mis respetos para un hombre honrado. Winners, ¿qué te dan, tío? La vida ya es lo bastante mala. El clima es una mierda. No hay botín, hay bandidos y muerte por todas partes. Incluso si tienes suerte y encuentras aquí equipo decente, no vas a poder pasarlo por el vertedero. Seguro que te lo confían, compitan encima. Finis de los muchachos han desaparecido. Ayudarle como sé que puedo confiar en ti. Por otra parte, tampoco es que tenga mucha presión. Necesito un objeto que tiene un excavador llamado Fin. Si de verdad quieres ayudarme, a eso. Bueno, la situación es esta. Finn y uno de nuestros compañeros excavadores tenían que traerme su vieja PDA, pero ha desaparecido. Ni nadie de su grupo se han puesto en contacto conmigo. Pero necesito esa PDA. Como urgencia, iría yo mismo o mandaría a mi colega, tipo. Pero ahora ambos somos necesarios aquí. ¿Puedes traerme la pelea? Supongo. No sé dónde puedo encontrarlo. Ya va de aquí para allá, pero sé que su campamento está al sur de aquí, tras las cinternas y el montón de chatarra. Si ves a Phoenix por allí, dile que me will not ya ha enviado. Si no está, registra su caja de herramientas. La piedra debería estar en un compartimento bajo un fondo falso. ¿Entendido? Nadie. Oye, he visto el campamento y no había nadie. Mierda, Helio también. Por la noche hay una bestia que vaga por el ventero y mata a todos los que no están bien armados. O sea, a nosotros, a los excavadores. Hasta ahora no ha vivido ninguno solo. Soy bien, con calma. Narita sea, esta perra vida es el excavador. Con todo lo que está pasando, no es el mejor momento para mí. Sí, tiene razón. ¿Recuerdo dónde encontrar la PDA? ¿Cuál? Sí, lo recuerdo. Bien, cerca de Phoenix. ¿Tiene la PDA? Todavía no. Nos vemos. Eso está ahí. Bien. Venga de pasada. ¿Dónde estamos? ¿Qué vendes? ¿Eres el único comerciante por aquí? ¿No temas a los bandidos?
No me voy a poner lento todo esto. ¿Tú quién eres? O sea, despierta. Despierta, cabrón. Tío. Discúlpame, chicos. No me ignoren. No te puedo vender la caja. Bueno. Vamos a conseguir un defanso y esta cosa. Creo que ya encontré lo que no mató. Vale, vamos a entrar a esto y vamos a meter un vertedero. ¡Mercenario! Tío, me ha salvado el culo. Toma esto como recompensa, vale. Veamos, maldición, aquí solo hay 1500. Parece que no le pagaron el último encargo. Verás, Barry, que descansé en paz. Y yo usábamos esta pelea para pasarnos dinero entre nosotros, y en todo caso ahora necesitamos el dinero de convivencia, pero Henry no ha conseguido venir tanto pero así que tengo que sacarles todo de los grandes de donde sea. El problema es que ya he vaciado todos los escondites. Espera, me queda este botiquín sin vender. ¿Me lo comprarías? Tú pensabas venderlo por 3.000, pero te lo dejo por 2.000. Es un collazo que me dices. ¿Botiquín? Ya son solo 2.000. Te lo venderé más barato, pero necesito exactamente esa cantidad. ¿Lo compras? Lo compro, solo necesito el dinero. Yo, si puedes comprarlo, te vería una. Lo que pasa es que solo necesito negociar por la noche para que no nos vean. Yo mismo establecí esa norma. Así que tengo que faltarla. Un botiquín. Vale, sí, así que ya tienes 2.000.
2000. No me falta tanto. Vamos a vender una granada. Plutón no lo usa. Mira. ¿Qué hay, tronco? Ya, pero tiene que ver a la confianza en eso. Verás, si Troll acaba de ir a ver al contrabandista, tiene casi todo el dinero. Pero si tuviera el que me acabas de dar, podríamos comprar todas las armas que necesitamos. Así que quiero pedirte que le lleves este dinero a ti. Aquí tienes la ordenada, vale. Sabía que podía contar contigo. Gracias por el adelantado. Vale, ¿dónde están esas coordenadas? Llevan acá, sí. Si tienes algo que decir, dilo. Botiquín de los buenos. Esto es lo tengo que guardar para el final del juego. Estos botiquines son como una vida extra. Literalmente. ¡Cargaos a ese mamón, chicos! ¡Tiene el dinero! ¡Oh, no, para, no volé! ¿Cómo? Para. Cargar. ¿Cómo? Strike. Dame un segundo. Dame un segundo. Un segundo, un segundo. Un segundo. Un segundo. No me lo esperaba esta. Esta no me lo esperaba. ¡Me cago en todo! Vale. Ahora voy a hacer lo mismo. Me cago en todo. Ahora me enojé. Me tengo que admitir que me estoy enojado y voy a masculinar a su bandido como su novio un puto mañana. Voy a matar hasta el último bandido que encuentre. Solamente me voy a ir a los Starkey para reventar todo el bandido que encuentro por el barco. Solamente por esa razón me voy a ir a los Starkey. Me cabré. No esperaba eso. Ahora tengo que repetir todo de cero. Oh, una luz. Right.
Fangel, componente que encontramos en el escondite. No paraba de maldecir y dijo que no nos pagaría si no encontrábamos los otros componentes. Lo discutimos entre nosotros y decidimos enviar a Bastian para hablar con él. Bastian tiene una labia de cuidado. Pensamos que podría convencer a Fang de que nos pagase al menos una parte del dinero. Espero que no se meta en líos de camino allí. No se meta en líos, Pero eso sí. Colega, cuidado. Vamos. No, hay un montón de perros por aquí. Súbete a las rocas, deprisa. Sí. Ahora vamos. Vale, dale. Gracias, colega. Me has salvado. Me llamo Bastian. Imagínate, iba al oeste para tratar de alcanzar a un Stalker sin molestar a nadie. Y esas bestias ciegas aparecieron de repente. Les vacié 3 cargadores, pero las malditas cosas no se dieron por vencidas y me persiguieron hasta aquí. Ahora ya no podré alcanzar a ese Stalker. A estas alturas debe de estar en el Valle Oscuro. Si tienes algo que... Tengo esto, tengo la birra, tengo un montón de estos. Vale, tío, no te vayas. Tarda en negociar, tío, no te vayas. Vale, eso por un lado. Debería menos ramiro ahora, de una pistola. Perdido, mira, te vendo todas las granadas que tengo, te la vendo. Tengo todas las balas pistolas que tengo. Porque tú no lo voy a usar. Ahora, ¿qué más te puedo vender, tío? Para eso, no lo sé. ¿Esto? A ver, escúchame. Mis respetos para un hombre honrado.
Mercenario. Muy bien, guardo. Dos. Bien. Lo vamos a hacer en la mejor arma del juego. No es la mejor arma del juego, pero es una de las mejores. Depende, no se usa la vara, se usa si me quedas correctamente. A ver, tal vez el problema fue por el dinero. Se ve la arma de puta. ¡Cargaos a ese mamón, chicos! ¡Tiene el dinero! ¿Cómo? ¿Stringop te llevó a una emboscada? ¡Ah! ¡Ese hijo de puta se va a enterar! Vale, vale, vale. Se entiende, se entiende. Ah, tranqui, tranqui, tranqui. Tranqui, tranqui, tranqui. Tranqui, chico. Yo me encargo. Era a ver si lo voy a matar. No me tengo, no me tengo que ser saltado. ¡Cargaos a ese mamón, chicos! ¡Tiene el dinero! ¡Granada, pasando! ¿Cómo? ¿Stringop te llevó a una emboscada? ¡Ese hijo de puta se va a enterar! ¡Ese sinvergüenza ha estirado la pata, eh! Regístralo si quieres, puede que tenga algo de valor. Mándame las últimas notas. ¡Ja! Tenemos las coordenadas del escondite de las armas. Enviaré a mis muchachos ahora mismo. Ven a verme. Tenemos asuntos que discutir cara a cara. Empeda de contrabandista de China. Bien. Nosotros solo queríamos comprar unas armas, no queríamos esta oportunidad. Ustedes fueron los que nos empezaron.